Comenzamos con este caso escalofriante. Unos exploradores se encontraban en un cementerio de Morelia, Michoacán. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero de pronto se encontraron con extrañas sombras que parecían estarlos observando. Vamos a ver el caso. Pequeño. Pequeño. Escuchen. Ay, güey, qué hueso. Seas mamón. Uy, güey. Uy, seas mamón, seas mamón. Unos exploradores urbanos de Brasil se encontraban realizando su investigación en un cementerio local. Al principio llegaron a escuchar algunos ruidos, pero poco a poco, conforme se fueron adentrando, se encontraron con una inquietante presencia que parecía estarlo siguiendo. ¿Arrayando, man? ¿Está alguien ahí? ¡Mano! ¡Oye, Ori! ¿Qué? ¡Oye, Ori! ¿Quién fue? ¡Ela, mano! ¿Ah? ¡Lucas! ¡Helena! ¡Ela! ¡Lucas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven pra cá! ¡Ven pra cá, Lucas! ¡Olha aqui meu braço, cara! ¡Que é isso, mano! ¡Galera! ¡É ela! ¡É ela! Lucas, vambora, 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 vambora. Como que ela tá se manifestando aqui na não, estrada ao mesmo sei, tempo, não mano? Não sei, não sei. Ela tá do lado do túmulo dela parada. Ela tá olhando pro túmulo. Mano do céu, eu tô inteiro arrepiado, mano, cara. Sai daqui, sai, também. Sai, sai, Yuri. Vem, vem. Ela tá vindo atrás. Vai, sai, sai, sai. Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Calma aí. Ela tá vindo atrás, Yuri. Vai, vamos com calma. Mano, ela tá vindo atrás, Yuri. Que é isso, mano? Cuenta la leyenda que en los cementerios suelen aparecerse los espíritus de todas las personas que ahora descansan aquí. Puede que algunos solo quieran comunicarse, pero otros puede que traten de hacer el mal. Esta ocasión, unos exploradores se adentraron a un cementerio durante la noche. Estaban tratando de hacer que los espíritus se hicieran presentes. Al final, se fueron con una evidencia bastante escalofriante. Pasó un niño, güey. Pasó un niño, güey. Un niño. Pasó un niño por aquí. ¿Dónde? Pasó un niño, güey. ¿Para acá se metió? ¿Dónde, güey? Ándalo a ver. Mira, mira, espérame. Ay, no, no mames. Ey. Ay, no, no mames. Ey. Es un niño, güey. ¡Sí, es un niño! ¡Sí, es un niño! Un equipo de exploradores urbanos de México fue a visitar uno de los cementerios más embrujados. Desde que comenzaron con su investigación, toda clase de fenómenos paranormales se comenzaron a manifestar. Escuchaban ruidos y muchas cosas se comenzaron a mover a su alrededor. Esto fue lo que captaron. Mira, mira, mira. ¿Qué, güey? ¿Qué,
¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá? Pasó algo a fondo. Pasó algo a fondo, güey. Pasó algo a fondo. No, está la puerta cerrada, güey. Pasó algo a fondo. Corre, 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 corre. Pasó algo a fondo, güey. Mira, mira, ¿quién está allá? Sí, mírate. Lo vieron. Corre, 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 corre. Sí, güey, se lo grabé, se lo grabé. Aquí, güey. Tírate, pues. Túmbalo, pues, si estás aquí. Túmbalo, pues. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Al hoyo, güey. Abre un hoyo. Ay, Dios mío. ¡Ay! ¡Ey! Fue aquí adentro, fue adentro, fue adentro, fue adentro, fue adentro. ¡Ay, ay, 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 ay! Se sumó alguien aquí. Mira, fue aquí. Se sumó alguien aquí. Mira, mira, eso fue, se fue, se fue. Uy, estoy temblando, güey. Estoy temblando, güey. No, güey. Te lo juro, por dentro estoy temblando más. Unos investigadores que se encargan de registrar fenómenos paranormales en Tailandia se adentraron a un cementerio durante la noche. Uno de ellos comenzó a hacer un experimento. Trató de acostarse sobre una de estas tumbas abiertas para experimentar esa sensación. Lo que nunca se esperó fue lo que ocurrió cuando se encontraba grabando su estancia en este aterrador sitio. Muchas gracias a Pasillo Infinito por este espacio en su canal en la Semana del Terror. No olviden suscribirse al canal. También, si les gustó este video, pueden suscribirse a mi canal que estará apareciendo en pantalla. Muchas gracias, soy Kevinos y hasta la próxima.